Pues ya, ya me aprendí mi guión y estoy preparado. Sé Francisco, sé el conductor, pues no me he aprendido muy bien el guión, pero espero que salga bien. Y pues, mamá, si estás viendo esto, estoy cumpliendo tu sueño. Gracias. ¿Qué voy a hacer? Voy a estudiar para mi guión porque no me lo sé. Y ya vamos a grabar. Bueno, mi nombre es Alejandro Carmona y yo fui el director de Alterando Mañanas. Primero, ¿por qué el nombre Alterando Mañanas? Pues Alterando Mañanas se escogió mediante una lluvia de ideas que tuvimos la dirección de guión y la dirección de dirección, valga la redundancia. Y tras una especie, podría llamar lluvia de ideas, más bien sería un borbateo de ideas, porque fueron bastante la discusión sobre el nombre, se quedó debido a una simplada de que al grupo se le conoce como el 627 Altera 2 y se quedó el nombre de Alterando. Y ya que el programa es un programa tiene, se quedó el nombre de Mañana. Por eso la combinación de nombre Alterando Mañana. Bueno, ¿cuál fue mi experiencia en este proyecto? Fue mi primer proyecto como director, mi segundo proyecto audiovisual. Y al principio fue un poco de estrés porque tuvimos algunos problemas con el área de producción, ya que no tenía muy claro cuál era su trabajo y hubo una discusión bastante fuerte que llevó un poco la ruptura de la relación, pero el proyecto salió bien, el proyecto se conllevó de la mejor manera posible, que creo que quedó muy bien. Los presentadores lo hicieron de una manera excelente, sí hubo algunos ataques de nerviosismo y que se les olvidara el guión, pero estuvo muy bien. Las cámaras estuvieron muy bien dirigidas por el joven Federico. La iluminación estuvo perfecta. La encargada de arte, Vanessa Lachea, se llevó un espléndido trabajo con la escenografía que puso. Y en general, pienso que fue un buen proyecto. Hicimos un buen trabajo. Un trabajo que no se hubiera logrado si no hubiera sido un trabajo en conjunto. Y bueno, espero seguir haciendo más proyectos en futuro con algunos de los integrantes de este grupo, ya no tanto escolares, sino más algo más artístico. Gracias. Sí, Vanessa Lachea está encargada del departamento de artes. Nos complementamos muy bien en el equipo, pudimos trabajar fácil, conseguimos las cosas rápido. Solo hubo un problema en la sección de cocina, conseguir unos alimentos que se ocupaban, pero pedimos ayuda al salón. Entonces, eso pudo hacer que nos saliera bien. Nos felicitaron en el mero día y el otro problema que tuvimos fue de andar consiguiendo permisos para la sala del director y andar corrigiendo a la gente, pero en sí todo nos salió muy bien y fue una experiencia divertida y entretenida. Dijeran el área del programa matutino al cual estaban interesados,
y se les pidió que hicieran una pequeña improvisación como si estuvieran ya en el programa matutino, de acuerdo al área que estaban, en la que estaban interesados. En cuanto a los hombres conductores, fue bastante fácil, ya que Apodaca y Ulises reúnen estas cualidades, pero para con las mujeres fue más difícil, ya que fueron más mujeres las que estaban interesadas en ser conductoras y varias de ellas tenían las características deseadas. Entonces, pues sí, se tuvo que platicar con ellas, incluso hubo a quienes se les tuvo que hacer el casting 2 veces para amplificar más, para clarificar más lo que queríamos. Gracias. Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa favorito AM Alterando Mañanas. Es un gusto para todos nosotros estarnos acompañando este día viernes 16 de marzo. Gracias por vernos una vez más por este tu canal, el canal 8. El día de hoy tendremos muchísima información acerca de los temas que más te interesan, así como la participación de un invitado especial en la sección de salud. Así es que ya lo sabes, quédate con nosotros, no le vayas a cambiar. Buenos días, señoras lindas que nos están viendo. Les envío un beso y qué mejor manera de empezar este día viendo su programa favorito, Alterando Mañanas. Dinos, Kenia, ¿qué tendremos el día de hoy? El día de hoy iniciaremos con nuestro amigo Ulises, que nos tiene información que sabemos le va a encantar. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con algo de literatura? El pasado 3 de febrero en las instalaciones del CECUT se presentó a Viz Borboa con la publicación de su libro Muertes Escritas. Es asombrosamente su primera publicación y esperemos que no sea la última. Él mencionó que se sentía muy orgulloso por el apoyo que le dieron sus familiares, sus amigos, pero especialmente a los estudiantes. Avis es una persona muy agradable. Apoyo y éxito es lo menos que podía obtener. Y bueno, cambiando de tema, el pasado viernes se estrenó El fin de Panzazo. En este documental se habla sobre la situación actual de la educación en México. Es con Loret de Mola, ¿no? Sí, así es. De hecho, es la segunda en su tipo. Primero fue presunto culpable que provocó alboroto en las autoridades debido a que mostraba cómo era el gobierno en México. Y ahora, pues, con De Panzazo, veamos cómo reaccionan las autoridades educativas. Esperemos que reaccionen de manera positiva y que aprendan de los errores. Y bueno, ahora vamos a la sección de salud con mi compañero Ulises y con su invitado especial, el doctor Morales. Buenos días, doctor Morales, y bienvenido. Le agradecemos por venir. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes.
Primero, más que nada, me gustaría saber por qué escogió la carrera de psicología. Pues la escogí porque es una carrera muy humana, tiene un amplio campo de acción y me permite relacionarme con otras ciencias, otras disciplinas y poder ayudar a las personas. Bueno, y retomando el tema del bullying de la semana pasada, ¿qué opinas sobre el bullying? Es un problema muy grave, como ya sabemos, surgió hace mucho tiempo, pero hasta hace poco salió el nombre. Creo que surge por problemas familiares en casa, bajo autoestima o simplemente por molestar a las personas. Así que, ¿te parece si empezamos con las preguntas del público? Esta pregunta nos la manda María Gutiérrez desde Morelia, un saludo para allá, y dice, ¿podemos amar a dos personas? Amar no, pero enamorarse sí. Es diferente el amar y enamorarse, porque amas a alguien, pero puede que te enamores de otra persona. El amor es concreto, pero el enamoramiento solo es posible. ¿Qué es lo que trae una persona a ser persona? Principalmente físico, pero para allá, para el enamoramiento, influye mucho, ves los intereses en común, lo que hace, la forma de hablar, su personalidad. Otra pregunta, Elizabeth González desde Ensenada. ¿La depresión es hereditaria? No es hereditaria, pero sí es un factor que tiene un riesgo para tener. El factor está ahí, solo falta que tú problemas. Y Eduardo Rivera desde Mexicali nos dice, ¿cómo se logra una buena salud? Principalmente dormir bien, que es muy importante. Tener una buena estabilidad emocional y estar tranquilo, llevarse la vida. Pues como ya dije, dormir bien, alimentarse bien, un chequeo médico y disfrutar la vida, que es lo principal. ¿Algún número? El número de mi consultorio, 290-8670, ahí pueden llamar y consultar. Bueno, pues muchas gracias. Y no se vayan, que ahorita vamos a un corte comercial y volvemos con el Chef Luchini. Estamos aquí en la sección de cocina con el Chef Luchini, que nos trae algo para improvisar este viernes de vigilia. Hola Luchini, ¿cómo Hola, estás? Excelente. Es un gusto tenerte de nuevo en el programa. Cuéntanos, a ver, ¿qué receta te nos traes este día? Hoy vamos a preparar un práctico licuado primero, muy nutritivo. Y luego vamos a seguir con un sándwich, también muy fácil de hacer. Pero antes que nada, Kenia, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, El Charal. Porque si se trata de abarrotes, El Charal. Tienen huevos, verduras, carnes, de todo. Muy bien. Un saludo a todos nuestros amigos del Charal. Y a ver, cuéntanos, ¿qué vamos a necesitar para este licuado? Bueno, rápidamente aquí, para que tomen nota en casa, una taza de cacahuates, una taza de avena, un chorrito de vainilla también para aderezar, un poquito de miel de maple y un plátano en rodajas, ¿verdad? Obviamente la leche y vamos a preparar. Hacemos esto y vamos a vertir lentamente la leche. Déjenme decirles que este licuado es una excelente fuente de proteína. Yo en lo personal lo preparo en mi casa y está riquísimo. Aquí está. Y ya que vertimos la leche, echamos el plátano. El plátano, terminamos con el plátano y aquí seguimos con los cacahuates, un puñito, no se complique. Es al gusto el cacahuate. Exactamente, pero sabes, ok, aquí la avena también, otro puñito, alrededor como media cucharada le vamos a echar, ¿no? La vainilla falta. Pues déjenme decirles que huele muy bien, ¿eh? Y para terminar, la miel de maple. Tapamos porque si no, batidero aquí y aquí. Y ya quedó. Listo. No, vamos a ver, ¿qué pasa? Huele muy bien. Riquísimo, bueno. No. Práctico, delicioso, nutritivo. ¿Qué más quieres, Kenia? Y a ver, de este lado, ¿cómo vamos a preparar el sándwich? Cuéntanos primero que nada los ingredientes para acompañar este riquísimo licuado. Bueno, ya que terminamos el licuado, seguimos con el sándwich. También va a ser muy fácil. Y colocamos primero las rebanadas de pan integral.
Luego, aquí vamos a tener la mayonesa. No a todos les gusta la mayonesa y esa les gusta. El tomate en rodajas y la alfalfa. También contamos con queso americano y queso blanco. Y rebanadas de jamón de pavo porque estamos en vigilia. Exacto, en vigilia. Bueno, empezamos, el cuchillito lo sacamos. Y si quieres contarle a la gente, ¿qué te está pareciendo la receta de hoy? La verdad que está muy bien, es muy práctica esta receta. Además de que el sándwich, pues yo ya lo he probado y está muy bueno. Ahorita al final vamos a probarlo, a ver qué tal. Mi punto de vista para todos los que nos están viendo. Que rápidamente, el queso, las rebanadas, la palma. Recordándoles que esta receta es en vigilia, entonces el jamón de pavo es, pues obviamente, de pavo para en casa. Muy importante balancear los alimentos. Y me parece que es todo. Servimos. Y ya. ¿Qué les tomó el tiempo? ¿Que 5 minutos? Exacto, menos. Rapidísimo. Rapidísimo, riquísimo. Servimos. Y un lado. Muy fácil esta receta del chef Luchini, siempre tan práctico él. Y bueno, esta fue la receta del día de hoy del chef Luchini. Ahora vamos con Paco y Carla, que nos tienen la sección de tips del hogar. Vámonos con Paco. Y bueno, ha llegado la tan esperada sección de hogar, en la que les daremos los mejores tips para su casa. Por ejemplo, si los cajones de su casa entran y salen con dificultad, nada mejor que un poco de jabón para quitar la fricción. Y además, si los cuchillos de su casa han perdido el filo, solamente líjalos por las dos caras apoyándote por una superficie plana. Otro tip fantástico es el de las manchas en las cortinas del baño. Esas manchas horribles que son causadas por la humedad, esas manchas negras, se pueden quitar fácilmente sumergiendo las cortinas en un poco de leche. A la mañana siguiente basta con enjuagarlas y las manchas se irán fácilmente. Y si tienes problemas con el humo de cigarrillo o de frituras, compra dos velas aromatizantes y además de quitar instantáneamente el humo, te darán una hermosa esencia. ¿Y quién no odia las manchas? Las manchas de café, las manchas de mantequilla o de aceite. Estas se pueden quitar fácilmente también, untándoles un poco de glicerina y lavándolas con un poco de jabón neutro. Se quitarán fácilmente y dejarán su ropa blanca. También las manchas de sangre se pueden quitar con un poco de agua fría y aspirinas. Aunque suene extraño, funciona muy bien y deja la ropa divina. Esperemos que estos tips hayan sido de ayuda para mantener su casa en las mejores condiciones. Ahora vamos con Kenia a la sección de moda, que nos dará las mejores tendencias primavera-verano con especialista en moda, Verónica Alfa. Antes de iniciar con las tendencias primavera-verano 2012, amigas, que de todo este estilo ustedes pueden decidir lo que más les guste, lo que se adapte a sus necesidades y obviamente lo que las hagan. Saben, de la moda lo que te acomoda. Estamos aquí con la grande de la moda, la diseñadora Vero Alfi, que nos trae las tendencias primavera-verano 2012. Cuéntanos, Alfi, ¿cuál es tu propuesta? Hola, Kenia. Para esta temporada regresan los colores fuertes: el color rojo, el color verde, el color rosa, el color amarillo. El color rojo va a ser el color del próximo invierno. Esto se puede mezclar básicamente con el color camel, el color carne, el color beige y disminuye en combinación a con respecto a las formas de los vestidos largos, van a estar hasta el piso o media pierna. Sin duda, el vestido va a ser la tendencia de esta temporada. También podemos jugar con esta tendencia ya que no hay límites en los colores o hasta el largo de y de zapatos, ¿qué podemos usar? ¿Con qué podemos combinarlos? Mucho el estilo de platform o plataforma, que es una combinación, es un híbrido forma, plataforma y zapato taco. Esta fue introducida al mundo de la moda por Derek Lam en su colección de primavera-verano 2012. Acto seguido, todos los diseñadores de primera quisieron inculcar este tipo de zapatos a los y transformándolo en una tendencia de eso. Se ven excelentes con un tipo de maxi dress o jeans acampanados. Muy bien. Así que, amigas, para esta tendencia primavera-verano 2012, sigan las tendencias de nuestra amiga Vero Alfi.
Ay, ¿qué hora crees que es, Kenia? Es la hora más triste del programa, es la hora de despedirnos. Así es, esto ha sido todo de nuestra parte. Eso es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos en nuestro programa Alterando Mañanas. Esperamos que fuera de su agrado y que se hayan divertido. Que los esperamos el día de mañana con más diversión. Mañana estará con nosotros la doctora Josefina, experta en novias. También tenemos nueva información en la... Y nuestro querido chef elaborará una deliciosa pizza en tiempo récord. No olviden... con sus conductores favoritos, Ulises, Carla, Kenia, Francisco. Eso es todo por hoy. Que se la pasen bien. Bye.